Yuri, qué bueno que ya estás de vuelta con actitud muy positiva y negativa en COVID, como ya has dicho tantas veces. Y te cuento que a unos días de que entre en vigor el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se sustituye el Tratado de Libre Comercio América del Norte por el T-MEC. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional considera que es un factor positivo para México. No obstante, también mencionó Alejandro Werner, el encargado del hemisferio occidental del FMI, que no es suficiente el T-MEC para compensar la pérdida de confianza que ha generado el país. Esto fue lo que dijo. Los expertos que siguen la economía mexicana no creen que tenga la fuerza, digamos, en los próximos 2 años para contrarrestar los factores a través, digamos, de la pérdida de confianza, de incertidumbre, etcétera, que están gravitando sobre la contracción de la inversión en México, además, obviamente, del gran choque del COVID. Por otro lado, Yuri, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió los cambios que publicó en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Energía, que impide conectar plantas de energía renovable, eólica y solar, a la Red Eléctrica Nacional hasta que se resuelva la controversia constitucional que impulsó la Comisión Federal de Competencia Económica, aduciendo que esto genera grandes disonancias en el mercado. Por otro lado, varias compañías han anunciado que dejarán de anunciarse en redes sociales como consecuencia de la polarización. Durante el fin de semana, Unilever, Coca-Cola y Starbucks anunciaron que suspenderán sus campañas digitales tanto en Facebook como en Twitter. Todo comenzó cuando hay un boicot que está, pues digamos, avanzando en contra de Facebook porque pues no se pronunció, como sí lo hizo Twitter en su momento, con respecto a los mensajes que promueven el odio de Donald Trump. Lo cierto es que el viernes justo Mark Zuckerberg ya anunció medidas que incluso son más agresivas en contra de la información falsa y los mensajes de odio allá en Estados Unidos, querida Yuri. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Yo también te extrañé y un montón, pero te estuve viendo todos los días.